Hola amigos de YouTube, con el video que había propuesto en la encuesta, donde ustedes pueden votar, y aquellos nuevos que pasan por el canal, pues ahí podemos estar medio comunicando y posteos otras cosas de otros canales, por si les interesa. Más que todo ahorita estoy relacionado con lo que es Resident Evil. Y como era obvio, en la encuesta era de mi colección de Resident Evil. Cabe hacer la aclaración de que no cuento con una gran colección, pero la que tengo se las quiero mostrar. Y empezamos con el primero. Sobre todo creo que considero que esto es una de mis mayores joyitas. Es Biohazard de la Sega Saturn. Yo, si no estoy mal, lo he visto en un cassette de la Sega Saturn, ya que este pues tiene la compatibilidad con cassette y CD. Pero desafortunadamente es curioso porque yo la consola no tengo. Como tal solo tengo el Sega Dreamcast, que siempre desde que era pequeño lo tuve como consola. Ya cuando crecí ya tuve como que mi propio capital, pues volví a adquirir esa consola. Lo bonito es el arte conceptual, son las instrucciones que trae el manual, donde tenemos a nuestros queridos Chris y Jill. En gráficas se puede decir que PlayStation era mejor que esto. Pero si tú tienes la oportunidad de descargarlo, de jugarlo en un emulador, pues enhorabuena, porque este traía una versión, podemoslo llamar como mercenarios, algo de supervivencia. También voy a hacer un video de la evolución del mismo y cuáles son sus diferencias. Como tal, se llama mercenarios hasta Resident Evil 3, desde ahí ya se empieza a implementar esto. Como dato curioso, ya en los demás era como, por darles un ejemplo, en Resident Evil 2 se llamaba Extreme Battle. Y hablando de Resident Evil 2, bueno, continuando con el lore, vamos a poner todo esto por aquí. El primero era el Zero, pero me pasé con el Biohazard. Tenemos al Resident Evil Zero de Nintendo GameCube. Casi toda mi colección de Resident los he estado buscando solo con manual. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eso les da un poco más de valor. Vas a encontrar muchos juegos, pero que desafortunadamente no tienen el manual de instrucciones, y eso es bastante difícil de encontrarlo, porque encima de eso tal vez vas a encontrar el mismo juego a un mismo precio o un precio elevado sin el manual. Entonces he cuidado bastante ese aspecto. Desafortunadamente hace como un año prácticamente no tenía el capital suficiente para comprar. Estaban dando desde el Zero hasta el 4 de Nintendo GameCube, todos con manual, a un excelente precio, a unos $13 por exagerar. Pero desafortunadamente solo tuve para comprar dos, maldito perro. Pero la verdad, este lo encontré con un manual bastante cuidado, como que el dueño la verdad no le dio bastante uso. Y continuamos con el Resident Evil 1. Lo malo este que es Player's Choice, pero tiene el manual. Lo que tengo que hacer ahora, lo que como si se van a dar cuenta, todos los demás no son great hits, porque esto de cierta manera le quita el valor al juego. Al menos esto es en mi país, y no creo que solo en el mío, sino que en varios lados le da más importancia como que a la edición normal. Ya estos por ser como que los últimos, ya como que, bueno, ni modo, ya es lo selecto de Nintendo, ya como que realmente no tiene tanto valor como la versión normal. Pero está bastante cuidado, la verdad. Quien me los vendió es un buen revendedor o vendedor, y que los tenía bastante cuidados, y por este hecho es que los conseguí como a unos $16-$17 estos dos cada uno, pero están en bastantes buenas condiciones. Ahora seguimos con el que les digo, cuando no tenía capital y pude haber comprado desde el 0 hasta el 4, y está esta joyita, Resident Evil 2. Hoy por hoy aquí en mi país está más de $30, más de eso, unos $30-$40. Se ha vuelto bastante codiciado, la verdad. Es raro quien tenga esta joya y la suelte. Se va a unos precios bastante elevados, pero tuve la fortuna de que traían manual, y pues joder,
ni siquiera a la mitad de ese precio que les estoy diciendo lo conseguí. En muy buen estado. Tengo la famosa edición del Nintendo 64, pero esta que tiene en especial, pues que al fondo, no es un fondo negro, no lástima que no puede enfocar, bien, enfoca. Y se ven los diseños del Licker y de los zombies. Esto, regularmente las otras versiones que tú vas a encontrar solo es un fondo negro, aunque la label sea original. Difícilmente, aquí en mi país, vas a ver con caja y manual estas cosas, especialmente los de Nintendo 64. Yo, afortunadamente, tengo el manual de Nintendo 64, pero no tengo la caja. Ahora, con respecto a la caja, esto es una réplica, la verdad. La mandé a hacer, el precio fue bastante cómodo, y como les digo, solo lo mandé a hacer porque me pareció bastante oportuno tenerlo con el manual de instrucciones, y aunque sea una caja réplica, fue prácticamente de relleno. Continuando, nos vamos con el Resident Evil 3. Este lo compré juntamente con el Resident Evil 2 de GameCube. También es una joya bastante cara. Aquí en mi país, como les digo, se han elevado los precios. Desafortunadamente había una manera como de comprar los más baratos, pero de un punto a otro mucho revendedor se ha metido acá en el país, y quiera o no, le ha aumentado el precio a las cosas. Entonces difícilmente alguien viene y te dice, o no sabe el precio que están estos juegos. Y hay gente que pues obviamente no paga ni $5, pero hay gente que sí te paga los $40 solo por un juego como este. Y obviamente los agarré en ganga, la verdad. Fue una gran oferta. Desafortunadamente, como les cuento, no tenía el suficiente capital para comprarme los otros. Y continuamos con los Código Verónica. Código Verónica en específico tengo 3. Estos, en especial estos dos. Uno es la edición normal, que es el que tengo con manual. El DVD pues en excelentes condiciones con su manual. Los otros, esto es un dato curioso, cuando haga el video de curiosidades de Código Verónica, que ahorita estoy todavía en el 3, todavía tengo preparado un segmento del Resident Evil 3, pero esto es una curiosidad que también la voy a agregar. Ustedes saben la modificación que hubo con el diseño de Steve en el Código Verónica X. Este diseño solo lo vas a ver en la versión de Dreamcast. En la versión de Código Verónica X ya no está este diseño de Steve, ya se lo cambiaron. Vamos a ver si trato de poner la imagen de aquí del nuevo diseño y el diseño viejo. Pues a pesar de que sea la versión X, aún pusieron la edición vieja de Steve, por este parecido a Leonardo DiCaprio. Esto pues prácticamente es lo mismo, solo que sin manual, pero Great Hits. Como ya les dije, no es como que tuviera el gran valor. Y este, el disco está en buenas condiciones, pero en específico la portada, la caja, tengo que, el estado del DVD lo tengo que decirte, tal vez es un 4 de 5. Y el de la caja es de 1 de 5, la verdad estaba, no exagero, 2 de 5, está bastante dañada. Pero pues cumple las expectativas. También lo cogía a un buen precio. No pasaba ni de los $3. Entonces por eso me quedé con él. Ahora bien, los Resident Evil Outbreak, que solo desafortunadamente tengo uno. Ahí va un cabezoncito aquí atrás. Que está esta versión, que lo conseguí con manual, pero no es la versión, como les digo, normal, que también la tengo que buscar. Pero cabe hacer la acotación que esto es uno de los Resident Evil más difíciles, mucho que varios, que el 2, que el 3. Y también tenían la propaganda de estas películas de un bodrio, de las live action de Resident Evil, con respeto con aquel que le guste, ¿verdad? Continuando con todo el lore del brote, el Operación Raccoon City. También quiero hacer una reseña de este juego. ¿Realmente es tan malo como dicen? ¿Realmente es feo? Ahí es, depende de gustos, pero le vamos a hacer una pequeña, una retro reseña, ¿verdad?
también lo he cogido con el manual. Este sí creo que me lo llevé a un precio subido de los $12, pero lo valía porque regularmente no traen todo esto. No traen todo lo que es el manual, las instrucciones, el pase, la codificación que tenías para un arma. Pues todas esas cosas es difícilmente que las vayas a ver. Continuando con... Tengo dos de estos, Resident Evil 4. Un Player's Choice, que como les había dicho, no es como que la mejor versión que tú vayas a encontrar. Obviamente los discos o los DVDs o los mini DVDs están en buenas condiciones. La caja, la verdad, está en un buen estado. Me lo llevé como a $12, recuerdo muy bien. Pero también tengo esta versión, Resident Evil 4. La versión normal, la que no es Player's Choice. Y sí, chicos, tiene manual. Como les digo, regularmente aquí en mi país como que compran los juegos, le quitan el manual y de ahí lo revenden. Y créanme, son bastante caros. Pero este en específico es una joya que he tratado de buscar, que es el control en especial que trae la versión de Nintendo GameCube. De hecho hay una versión como edición especial de la caja metálica. Creo que esa versión solo es europea, si no mal recuerdo. Pero muy difícilmente la ves aquí en Latinoamérica. En España como que sí, he visto algunos youtubers que tienen como que la oportunidad de comprarlo, pero aquí es difícil que veas cosas así. Con el lore del brote, ese también es una joya. Yo tengo dos. ¿Por qué? Porque de hace, vamos a ver, este juego lo compré este año 2019. De hecho hace poco que agregué uno más, porque yo la última vez que vi un juego de estos fue en el 2006. Y de ahí nadie estaba revendiendo estos, porque como no fue tan como codiciado como los demás Resident. Y nadie los quería. Y casi nadie los compró. Se empezaron a desaparecer en mi país. Y de un momento a otro, con el caso de los juegos de Resident Evil de Dreamcast, que de por sí ya cuesta encontrarlos, ahora te imaginas que de Dreamcast y le agregas que sean de Resident Evil, muy difícilmente ves. Tengo copias, literalmente lo admito, son copias de Resident para la Dreamcast, pero no es como que esté orgulloso y les vaya a enseñar esas copias. Pero es la única manera que encontré para poder jugar en mi consola Dreamcast, porque no encontraba. Y por ahora, por un tiempo acá, estuvo así como que muchos estaban posteando que vendían los juegos de Dreamcast, pero nadie los vende, nadie los suelta ahora. Y como les digo, estos pasa lo mismo. Estos en especial, pues costaba que los soltaran. Obviamente cabe hacer la acotación de que traen su manual ambos. Se puede decir que fue un precio cómodo, fueron más de los $13, casi $15, pero realmente valían la pena por el estado que estaban. El manual de ambos está completamente entero, el DVD también está bien cuidado, cero rayones, que es lo que he tratado de estar buscando. De esto solo tengo la caja, ya la ven algo maltratadita, está algo viejita. De hecho el juego, bien, es Resident Evil 5, pero aquí viene algo curioso. Esto lo encontré cuando fui a comprar con un revendedor que tenía, que conocía. Y pues me dio esta caja y de ahí vendí eso. Les estoy hablando que fue en el 2011. Yo estaba feliz por mi cajita, que nunca había visto una así. Y la conservé desde ese entonces. He estado vagando. Casi nunca la quise tirar por lo mismo. Simplemente por mantenerla de colección. Pero de ahí, por extraña razón, apareció otro conocido entre todo este movimiento de revendedores. Apareció uno y me dijo, tengo este, me dijo, y todavía me lo dejó en menos de $12, $10, $12. Completamente nuevo. Como les digo, esa es la caja, porque el juego que tiene adentro nada que ver, solo porque tengo, solo, de hecho esto lo tengo más cuidado, lo tengo por aparte de todos, para que no esté como que entre tanto movimiento y no se esté dañando la caja. Tengo la edición de caja metálica, el único detalle es que no trae manual.
pero es una versión bastante bonita, la verdad, me gustó. Si no estoy mal, este venía con la... traía una mochila, traía todo lo de Trizel. Pero son ediciones que tú muy difícilmente vayas a encontrar. Pero me gustó, estuvo bastante económico, la verdad. Son como que joyitas que aparecen y ves, venga. Venga, macho, vente de una vez. Resident Evil Revelation, no tengo el 2, no tengo ni las versiones de PlayStation 3, menos de las 4. Creo que de Play 3 y Play 4 no tengo. Esas son las más difíciles de ver. Porque son ediciones japonesas, la que trae el código Verónica y Resident Evil 4. Es muy difícil, la verdad. Y obviamente es el único que tengo de PlayStation 4, que es el Resident Evil 7, el amado y odiado por todos. Lo mismo que pasa con Resident Evil 4. En su momento fue amado y odiado por todos, hasta que ya realmente le dieron la oportunidad y vieron que vaya joyita que era. Terminando con esto, pues bueno, eso cabe ser la aclaración de que esto ya no traía más mano. Y menos el de Resident Evil. Quedan del recuerdo nada más. Como les digo, esta joyita sí me salió algo cara, pero siento que vale la pena. Y para terminar con mi colección de Resident Evil, tengo estas revistas. Me gustaron porque obviamente yo soy muy fanático. Y fueron de aquellos que odió primero la salida de Resident Evil 4, pero después de darle la oportunidad sabía que era una buena joya. Y aquellos que también lo mismo pasa con Resident Evil 5, solo que con el único detalle que a mí me encantaba Resident Evil 5. De hecho, hasta la fecha todavía me encanta. Es el único juego que he platinado en mi vida. Ahí Resident Evil 4 que estaba fácil. Pero me gustaron, voy a comprar otras revistas solo para mantenerlas así como en colección desde que salió anunciado el Zero, el remake del 1. Son cosas que la verdad ya no vas a ver, pero pues para mantener, ver esto. A mí me encantó todo lo que era la historia, cómo es el desenlace, cómo terminan los niños Wesker, ¿no? Así que sin nada más, chicos, esto fue parte de mi colección. Tal vez... aquí en un año voy a subir un video, si es que todavía estoy en esta temática de YouTube. Y también para ver cómo ha crecido mi colección. Hasta la fecha vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 juegos tengo de la saga de Resident Evil. Espero que dentro de un año ya haya crecido, cuando yo considere que ya haya crecido lo suficiente, quiero invertirle un poquito más de dinero y que crezca mi colección, ¿no? Así que sin más preámbulos, chicos, espero les haya gustado. Esto es Resident Evil, mi colección. Ah, por cierto, cabe hacer la acotación de que siempre se les agradece darle like y compartir. Ahora que estoy más como que subiendo contenido al canal, macho, bajan las vistas y se sube de Yugi, es lo que más tiene de vistas. Y bueno, chicos, como les digo, el apoyo de ustedes es lo más importante. Y para aquellos que siempre han visto mis videos, se los agradezco de todo corazón. Sin más preámbulos, me despido. Besitos, besitos, chao, chao.